Muy buenas chicos, bienvenidos. Bueno, para el día de hoy, hace rato que no les traía un unboxing de productos y artículos, chicos. Pues me vi la necesidad de tener diferentes webcams, diversidad de webcams, tanto, bueno, baja resolución, mediana resolución, alta resolución. Así que pues me he tomado la tarea de comprar las distintas resoluciones, chicos. He adquirido estas tres webcams, chicos. Esta es de 480p de resolución, esta es de 720 y esta es de 1080, tal cual como ven ahí en las cajas. Y bueno, he adquirido estas tres. La verdad que son precios pues asequibles. Esta la tengo a 55 mil pesos, pero pues como les digo, ahí se puede hacer un buen descuento. Esta la tengo a 87 mil y esta la tengo a 100 mil. Eso sí, no se preocupen, son los precios, por decirlo así, estándar. No quiere decir que son los definitivos, es como para más o menos saber cuánto lo mínimo que se puede rebajar, pues para que me entiendan estos precios. El unboxing del día de hoy, chicos, me voy a enfocar en esta 1080, ya que pues la verdad no creo que sea necesario mostrar cámaras de, pues, de baja y mediana resolución. No quiere decir que esta sea ultra 4K, ultra, mejor dicho, la mejor definición del mundo, pero pues quiero enfocarme en esta porque es como la mejor que podemos encontrar en el mercado. O sea, hay bastantes en el mercado muy buenas, lo debo decir, pero pues me ha gustado bastante estas. Este es mi segundo video que hago de unboxing de cámaras, ya que la primera que tuve pues la vendí, entonces me viene la necesidad también de tener una y pues también para vender en el local. Así que bueno, chicos, vamos a iniciar con el unboxing de la DG Technology Web Camera Full HD 1080. Lógicamente pues nos dice que es compatible con todos los Windows, hasta con Mac. No tenemos mayor detalle en la caja. Por aquí tenemos las diferencias: DGAN810, bueno, webcam Full HD 1080. Por acá pues nos dice que es para todos los sistemas operativos. Aquí tenemos pues el sitio web de DG Technology, que venden bastante productos buenos como USBs, radios, teclados, mouse. Bueno, tienen gran cantidad de productos la marca DG. Así que bueno, chicos, vamos por ahora a dejar estas aquí. O bueno, no sé si quieran que hagan un unboxing de estas. Como les digo, de igual forma les dejaré el precio en dólares de cada una. Ahorita la verdad se me escapa, así que voy a dejar el precio en dólares en esta, en esta y esta, para que sepan más o menos cuánto equivale de pesos colombianos a dólares. Vamos a descartar esta, como les decía. Vamos a enfocarnos en esta cámara, chicos. Ahí he puesto un poco más de luz para que se vea mejor. Permítanme, abro espacio. Bueno, vamos a destaparla, vamos a ver qué tal está. Como pueden notar, pues no trae manual, simplemente viene la cámara. Bueno, no sé si le habrán sacado el manual de donde la adquirí. Bueno, acá la tenemos, está empacada. No quería destaparla, quería hacerlo con ustedes para que lo vieran en el video. Como pueden notar, es bastante, bastante grande esta cámara y es bastante amplia, chicos. No sé si tenga el metro para medirla. Sí, chicos, he encontrado el metro, vamos a medirla. Tiene de ancho exactamente 11 y medio, chicos, de alto, lógico, mirándolo al frente tiene 3 y medio, longitud de fondo tiene 1 y medio, chicos. Así que bueno, la verdad que es una cámara que se ve muy bien. El cable pues tal vez no es de la mejor calidad, pero sí debo de decir que no creo que se llegara un tirotón inesperado se dañe. Aquí, como para notar, creo que tenemos como un plastiquito protector, que la verdad pues no se lo voy a quitar tampoco. De igual forma pues creo que sí se mancha aquí bastante. Acá tenemos el lente, como veo no tiene autoenfoque. Como les digo, pues en la caja no hay mucha descripción al respecto. Así que lo que vamos a hacer es vamos a conectar, vamos a ver qué tal se ve. Bueno, chicos, ya vamos a pasar a conectarla. No creo que necesite algún driver para utilizarla. Bueno, ya le he conectado, ya ha salido en el computador, pues la ha identificado. No hubo ningún problema para su configuración. Voy a irme al OBS y bueno, voy a cambiar de plano, chicos. Esta cámara aquí ya no va a funcionar más. Vamos a irnos al OBS para mirar qué tal agarra. Bueno, por último ya la vamos a colocar por aquí. Ya tengo el OBS abierto. Yo creo que la vamos a poner de este modo. Dejamos el cable por atrás, la colocamos aquí centrada, que se vea como más bien al frente donde yo estoy. Aquí, bueno, ahí me ven el reflejo. Bueno, ahora sí vamos a ir al OBS a ver qué tal se ve. Bueno, chicos, ya estamos en el OBS en este momento. Les pido disculpas si escuchan sonido de carro. Les recuerdo pues que estoy en mi local, al frente pasan bastantes busetas. Así que bueno, chicos, vamos a activar la cámara. Ya la tengo encendida, la tengo, bueno, conectada a las 3, a las 2 y a la 1. Y ahí está, chicos, la resolución.
como para notar si se ve bastante bien. No sé si tenga autoenfoque, la verdad pues no lo sé. Creo que tiene buena resolución. Mire, voy a acercar mi mano, la verdad se ve bastante bien. Mire, como para notar, chicos, se ven los detalles de las manos, lo que son las líneas y demás. Sí me gustó esta cámara, lo decir, está espectacular. Se ve gran angular, muy muy buena. Como para notar, abarca bastante. Vea, puedo abrir un poco más las manos y pues siguen en el ángulo, por decirlo así. También se ve pues la parte aquí atrás de la tablita, donde tengo lo que es cables, cargadores y demás. Son momentos, pues no estoy tan pegado a la pantalla, para que me entienda. Más o menos hay una distancia, venga, calculo, vamos a una distancia así, chicos, entre el televisor y yo. La verdad que me ha gustado la resolución de esta cámara, está bastante bien. Y como por anotar, aquí la tengo en estos momentos, está muy chévere. La verdad que sí la puedo recomendar. Como les digo, si se acercan a mi local, les puedo hacer un buen descuento si quieren adquirir esta cámara. Y pues si quieren que les muestre las otras cámaras que les demostré hace un segundo, chicos, pues como les digo, de inferior resolución, pero igual forma se las hago. Así que la verdad que he quedado bastante feliz. Sí puedo recomendar esta cámara, la verdad, esta, la DG Technology, está muy buena, el precio está bueno. Como les digo, yo se las puedo dejar económica, puedo enviar a todo lado de Colombia. Pues llegamos a un acuerdo de pago para que me envíen el dinero, yo les envío el producto, puede ser, yo qué sé, por ser mi entrega, Interrapidísimo, bueno, hay infinidad de formas de poder hacerle llegar el producto. Así que bueno, chicos, les dejo el WhatsApp en la descripción, no olviden suscribirse, darle like, dejarme en los comentarios qué más quiere que le muestre. Tengo por ahí teclados pendientes, vean, les muestro, aquí tengo la vitrina. Como pueden notar, este que está acá, no este que se banda, sino este que está acá blanco con verde, es el teclado Limane de superficie metálica, pero versión negra. Así que si quieren que les haga el unboxing de ese teclado que les muestro, por favor déjenmelo en los comentarios. Y nada, chicos, muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye, los quiero.